que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Cantar al fin. Este poema forma parte de Romance sous parole. El poema está a su fin. Un fin donde Lisa Rappelli despide a la joven y la abraza. Pero no hay pena. Se muestra la color en vuestro gesto. Y que vuestro mirar, ardiente, honesto, con clara luz, un de longs compagnons de voyage. Le navire glissant sur les gouffres amers. À peine vont-ils déposer sur... يوشكي ظاهر اليد وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا سهل. Está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos, del río y los caminos. En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. Pan de Bob y Cash. A ver. Estas dos cuestiones de la Antártida, de un lugar extraordinario en el planeta y que tiene un interés grande, no solo para lo que allí ocurre, sino para el conjunto de nuestro planeta y del cambio climático en general y de lo que está pasando en el mundo y en los polos, que tiene gran relación. Y muchísimas cuestiones de las que solo conocemos una pequeña parte. Hoy se habla del sistema terrestre. Estoy encantado de estar esta tarde aquí con vosotros intentando contaros algo sobre paleontología. Este año es el año internacional del planeta Tierra. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así sé. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Thank you.
triunfado. Tenazas y martillos no serían suficientes para quitarme las monedas. Así se hace, valiente mujer. Venga a casa bolsa. Pero señor gobernador... ¡Venga, he dicho! ¡A ladrar! ¡A ladrar! Pero, Diego, a mí tu mujer me parece insoportable y yo no he sido ni tan siquiera su amante. Entonces, ¿tú qué eres? Un inválido por tu culpa. Y los disminuidos físicos como yo no podemos aguantar a mujeres como Clara. ¡Ay, ya me has hecho hacer males! ¡Por favor! ¡Me encanta esta clínica! No sé cómo he podido vivir tanto tiempo ignorando que existiera Virgen del Pedregal. ¿Qué tal has pasado la noche, cariño? Fatal. Tu marido no ha parado de darme la lata y no me ha dejado dormir. ¿Y quién fue la idea de autorizar a delincuentes a visitar el sanatorio? ¿Sabes qué?